Bueno, hoy vamos a empezar con el laboratorio de resolver problemas en una área simple de OSPF versión 2 y OSPF versión 3. OSPF para IP versión 4 y OSPF versión 3 para IP versión 6. Troubleshooting Basic Single Area OSPF 2 and OSPF 3. Rápidamente armamos la topología. Computadoras, las interfaces seriales, el cableado, los nombres de los dispositivos, muy bien, aquí está la tabla de direccionamiento con IP versión 4 e IP versión 6. Me pide que cablee la red, configure las PCs, PCA, IP versión 4, esta es la 3.1.3.1.3, perdón, esta es la máscara, mask, puerta de enlace. En versión 6 la A, prefijo 64, Default Gateway, okay. Muy bien, la PCB. Esta es la red 2 que está con el router 2. B, prefijo 64, 64. Puerta de enlace, la PCC, PCC. Punto 3, 3.1, 3.1, IP versión 6, C, prefijo 64, FE, 3, Okay, todo correcto, las PCs están bien configuradas.
me dice que todos los routers tienen el mismo password. El password exec privilegiado es Cisco y el password de consola y acceso por BTY es class. En el router 1 hay que cargar esta configuración. Para ello creamos un bloc de notas. Copiamos esto para el R1. Lo copio en el bloc de notas para que pierda el formato que probablemente pueda tener dentro de Word. Esto es para el R1. Tenemos que ser cuidadosos con la configuración de las interfaces. El router 1 tiene la gigabit 00, la serial 001 y la serial 000 en uso. Tenemos que fijarnos en eso. Gigabit 000, serial 000, serial 001. Eso es importante. Finalmente, copiamos todo esto al router. Router 1, consola, no a la ayuda. Como todo comienza con conft, entonces va a entrar al modo privilegiado de configuración global. Entonces no es necesario que yo entre al modo de configuración global, porque aquí ya está conft, ¿no? Configure terminal, para configurar el modo de configuración global. Simplemente tengo que poner enable paste y ya está. Verifico que no hay errores, ahí está, configure terminal, no hay errores, ¿no? Ya está. De la misma forma en el router 2. Revisamos las interfaces. Todo está bien. Copiar. No. Enable. Paste. Verifico que no haya errores. No hay ningún error. There's no errors. Ok, no hay ningún error. Y ahora continuamos con el router 3.
verificamos que todo esté bien. No, enable, paste. Verificamos que todo esté bien. Perfecto. Bueno, y de esa manera empezamos con el troubleshooting. El manual tiene un método bastante riguroso y un poco tedioso, un poco pesado. Aquí están algunos comandos que se pueden utilizar. Ok. Show IP protocol, show IP OSPF interface brief, show IP OSPF interface, clear IP OSPF process. Para que finalmente pueda haber conectividad entre las computadoras, ¿no? Entonces me basaré en la tabla de direccionamiento para verificar IP versión 4, luego IP versión 6, luego verifico OSPF versión 2 y finalmente OSPF versión 3. Lo primero, la conectividad de IP versión 4. Empiezo con el router 1. Show IP interface brief. Entonces la gigabit 00 está administrativamente apagada. Entonces es necesario encenderla. Conft exit. Para ver otros detalles es importante ver el show running config, ¿no? La gigabit 00 está apagada, ¿no? Shutdown. La IP address es correcta. Aquí está, es correcta. La IP versión 6 es correcta. Y la link local es correcta. Entonces simplemente configure terminal interface gigabit 00 no shutdown. Ok, y end show IP interface brief. Ya todo está up, ¿no? Ahora pongo otra vez show running config. La serial 00. Aquí la IP está incorrecta porque acá debe ser 252 en un enlace punto a punto. 252. IPv6, IP versión 6 es correcta. La link local es correcta. La serial 001, la dirección IP está mal porque acá la máscara es punto a punto 30 acá,
Acá tendría que ser 252, 252. El link local está bien. Y la versión 6, correcta. Configure terminal, interface sería 000. IP address 192.168.1.2.1.255.255.255.252. Y en la interfase sería el 001. Aquí es 1.3 con la misma máscara 252.252. Ya está. End show running. .252.252. La IP versión 6 también está correcta. Ya está, creo que está todo. De la misma forma, entro al R2, show running config, perdón, show IP interface brief. Aquí la serial 001 no tiene IP. Ok, y las otras están levantadas. Show running config, perdón, sorry, show running config. La gigabit 00 es la 21, it's ok, eso está bien. Link local, aquí la link local para versión 6 está mal, hay que cambiarla. Porque tiene que ser 2. Y la global está bien, ¿no? Is ok. Entonces, el link local, ¿no? Configure terminal gigabit 00, interface gigabit 00, IPv6 address FE80, 2 link local, ok, and show running config. Ahora sí está bien. La serial 00 122, it's ok, está bien. 252, está bien. Link local está bien. La global, global, está bien. Sería el 001, no tiene IP. Tenemos que poner 231. La link local está bien, it's ok. La IP versión 6. En 232 está bien, entonces hay que ponerle configure terminal interface sería 001, IP address 192.168.1.2.2.
falta un 5, un 5. Ya está. Ah, perdón. Esta es la serial 001. Aquí es 2, 3, ¿no? 2, 3. 1, 1. And. Bueno, trabajamos con el router 3. Password class Cisco enable class show IP interface brief. La gigabit 00 no tiene IP, down, está caída. La serial 00 tiene una IP incorrecta. It's wrong, está mal. Tiene que ser 2, ¿no? 2, mientras que aquí es 1. Y la serial 001 está bien, al parecer, ¿no? Show running config. La gigabit 00 no tiene IP. La versión 6 está bien. El link local está bien. La global está bien. No hay problema. La serial 00 aquí está mal. It's wrong. Esto está bien. Esto está bien, it's okay. Esto está bien. Y esto está bien, it's okay. Y esto está bien, it's okay. Y aquí es shutdown, debería ser no shutdown. Acá shutdown debería ser no shutdown. Okay. Configure terminal interface gigabit 00 IP address 192.168.3.1 máscara de subred netmask shutdown interface serial 00 IP address 132.252.252 no shutdown. Interface serial 001 no shutdown. Exit end show running config. Veamos esto. Está bien. Estos dos está bien. Bueno, con eso tenemos resuelto lo de IP versión 4 e IP versión 6, IPv4 en IPv6. Ahora paso a resolver OSPF. Me apoyo también con la misma tabla de direccionamiento.
NetRouter 1, Cisco Enable Class, Show Running Config, antes de eso quisiera ver el comprobar ping y comprobar el unicast routing. Tiene que estar habilitado IPv6 unicast routing. Y que puede hacer ping a los vecinos, ¿no? A los neighbors. Ping. Este es el R1. Que le haga ping al R2. O sea, un ping en este enlace del R1 al R2. 192, 168. 1.2.2 es correcto. Al R3. 1.3.2. O sea, a esta interfase, a esta, es correcto, y en versión 6, IPv6 ping 2001 DB8 ACAT aquí a 1.2. 2.2 es R2 y el otro es 1.3 del router 1 al router 3 a la 3 también. Ok, aquí está correcto en R2. Show running config, IPv6 unicast routing, R3, show running config, no hay nada, entonces en R3 tenemos que poner configure terminal IPv6 unicast routing, ok. End, show running, y ya está, ¿no? IPv6 unicast routing. Ok. Si no, no va a poder hacer el ruteo de versión 6. Ahora sí empiezo con OSPF versión 2. Show running. Router OSPF1, Passive Interface Gigabit 00, 00, Network 10, Wildcard Area 0, Network, aquí hay un error, error aquí, ok, está con 129, 1.2. Okay. Y aquí esto está bien, it's ok. Listo, muy simple. Configure terminal router OSPF 1, proceso 1, no network 129.168.1.2.0.
sería 0. Ponemos no para eliminar, ¿no? Para eliminarlo, to delete it. Y ponemos la nueva, la correcta, que debería ser 192, 168, 1, 2, ¿no? Ya está. Exit. Exit. Show running config. Todo está bien. Ok. De la misma forma. Perdón. En el router 1 falta el router ID. No está el router ID. Tenemos que ponerlo. Configure terminal. Router. Router ID. 1111. Entonces me pide que use clear OSPF process, porque si nosotros ponemos show IP protocols, van a ver que el router ID es la interfase más alta, the highest interface, ¿no? Pero clear IP OSPF process, yes. Reinicia el proceso y si ponen show IP protocols, el router ya es el ID 1111111. Ok, pasamos al router 2. Router 2, show running config, show running config, router OSPF 1, network, esto está bien, it's ok, esto está bien, esto está bien, entonces faltaría de passive interface, la interfase pasiva y router ID, ¿no? Configure terminal router OSPF 1, proceso 1, router ID 2222, passive interface gigabit 00, and clear IP OSPF process, yes. Show IP protocols. Show IP protocols. Router ID. Las redes. Y passive interface. Ya está. Router 3. Show running. Router OSPF 1. Passive interface, solo hay una red, tenemos que agregar dos redes más, ¿no? Solo hay una, only one, y el router ID también, ¿no? Configure terminal, router OSPF 1, network 1, 2, 0, area 0, ¿no? Que es esta red de acá, es 1, 1, 3, 1, 3, esta de acá. Y la otra es la 2, 3, ¿no? 2, 3. Esta es 2, 3.
router ID 3333 y passive interface gigabit 00 and clear IP SPF process. Yes, ya está. Si ponemos show IP protocols, router ID, las tres redes y passive interface. Entonces, si ponemos en el router 1 show IP route, te enseña las redes directamente conectadas, que son tres, y las redes lejanas con OSPF, una, dos y tres también. Entonces todo está bien. It's okay. Ping de PCA, IP config, yo soy el 1.3, la PCB es 192.168.2.3. El primero falla, the first fails, pero los demás están bien, ¿no? Repeat, repetimos. Todo está bien. Ahora pinja la PCC, la PCC. El primero falla, pero los demás están bien. Repetimos, repeat. Muy bien, OSPF versión 2, entonces ya está bien. Ahora vemos OSPF versión 3. Para IP versión 6, ¿no? Show running. IPv6 router OSPF 1. Router ID 111, passive interface, it's okay, pero recuerden que se aplica por interfaces, lo que es se aplica por interfaces lo que es este OSPF versión 3. No se está notificando esta red, sin embargo la serial 000 sí se notifica, la serial 001 sí se notifica, así que hay que hacer una notificación de la gigabit 00, interface gigabit 00, IPv6, OSPF, 1, que es el proceso, process 1, 1, area 0, 0, and show running. Ya pueden ver aquí, ¿no? Ya estamos notificando esto. En el router 2. Running IPv6 router OSPF1 router ID, falta la interfase pasiva, configure terminal IPv6 router OSPF1
receive interface gigabit 00 end y ver que se esté notificando el OSPF versión 3 show running config. No se está notificando, esta red no tiene, pero la serial 000 sí está notificando, que es esta, y la serial 001 tampoco se está notificando. Hay que grabar en la gigabit y en la serial 000. Configure terminal interface gigabit 00 IPv6 OSPF 1 area 0 y el interface serial 001 ponemos lo mismo, ya está, end show running. Ya están, ¿no? Este y este, todo correcto. La interfase pasiva también está ahí, passive interface. Y en el router 3 show running config router OSPF 1, ese es de OSPF versión 2, OSPF 2, no hay la versión 3, entonces tenemos que agregarla. Configure terminal IPv6 router OSPF 1, proceso 1, router ID. Router ID 333 Passive Interface Gigabit 00. Ok. Y notifica End Show Running. Notificar el OSPF en las interfaces. Aquí, aquí y aquí, ¿no? En todas las interfaces. Ok, entonces configure terminal interface gigabit 00 IPv6 OSPF 1 area 0 interface serial 000 OSPF interface area 1 area. Ok, end show IP protocols. Este es versión 2 de OSPF. Tenemos que poner show IPv6 protocols. Ahí está, ¿no? Es este de acá. Las tres interfaces se están notificando. Ok. Y para poner show running config.
correcta. Entonces ponemos show en el router 1, podemos poner, perdón, aquí en el router 3 creo que falta. Show IP OSPF OSPF aquí está el ID de show OSPF. Ok, está bien. En R1 hay que poner show IPv6 routes, las conectadas, connected 1, 2 y 3, y las que aprende por OSPF, la red B, la red C y la red 2-3. Entonces IPv6 config, aquí está mi IP, tengo que hacer ping a la PCB, PCB en PCC, la PCC 2001 DB8 ACAT B y la BBI CC y BB B. Entonces llega con normalidad y el otro es CC CC CC, también llega sin ningún problema. Ok, entonces con eso ya está terminado el laboratorio. Dice, ¿por qué usted resolvería los problemas de OSPF versión 2 y OSPF versión 3 separadamente? La respuesta es porque OSPF versión 2 y OSPF versión 3 trabajan separados. Si tú le pones el router ID en OSPF versión 2, no le está aplicando en OSPF versión 3. Cada uno tiene sus configuraciones separadamente. Ok. Nada más, con eso terminamos. Muchas gracias. Nos vemos. Cualquier consulta me escriben al canal.